El vicepresidente Angelino Garzón interviene en busca de un acuerdo que ponga fin a la operación reglamento en los aeropuertos del país. En la cumbre afro, líderes africanos le dieron un espaldarazo al proceso de paz con las FARC. Habló el reconocido científico vallecaucano Raúl Cuero. Y las travesías que tuvieron que hacer muchos alcaldes para llegar a la cumbre. Este hombre quiso jugarle una pesada broma a los pasajeros de un articulado y terminó en una estación de policía. En deportes, los goles de la jornada, las anotaciones de los colombianos en el exterior, las futuras promesas del boxeo en Cali y los detalles de la Liga Profesional de Fútbol Sala. Al cierre, una campaña para restaurar el centro histórico de Popayán. Las últimas tendencias de ropa casual y de baño. Y la nueva canción de la agrupación San Luis. Noticiero más pacífico donde la región es noticia. Una grave emergencia se registró esta tarde en Popayán como consecuencia del aguacero acompañado de granizada que cayó sobre la capital caucana. Allí se encuentra Carlos Andrés Gómez. Carlos, buenas noches y cuéntenos cuál es la situación hasta ahora y qué fue lo que ocurrió. Gracias, buenas noches. Como pueden apreciar, aún continúa lloviendo en Popayán. Esta tarde, un torrencial aguacero provocó una emergencia, especialmente en el sur de la Ciudad Blanca. Bueno, impresionante, el viento fue tremendo. Todo se levantó, el techo, todo. Igual suerte corrieron los habitantes de 23 viviendas del sur de Popayán, que perdieron los techos y sufrieron inundaciones. Hay elementos de electrodomésticos, hay losa que se quebró por la caída del techo, algunas hojas volaron, vemos que las vigas se partieron. Las tejas de Eterní también están averiadas. Los fuertes vientos y el granizo derribaron 12 árboles, averiaron los techos de dos plazas de mercado y causaron inundaciones en 6 barrios de la comuna 5. Un hombre de 68 años resultó herido. Una de las tejas que se cayó le produjo lesiones en la cabeza. Afortunadamente no fue muy grave. Por lo menos 32 barrios permanecen sin energía por daños en las redes de transmisión. A esta hora, el Comité Local de Gestión del Riesgo inicia la estimación de los daños y el censo de los afectados. Es la información que tenemos a esta hora desde Popayán. Vuelvo a nuestros estudios en Santiago de Cali con más información en el noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Carlos Andrés, gracias. El vicepresidente Angelino Garzón se reunió esta tarde con los voceros del Sindicato de Aviadores de la Aerolínea Avianca en busca de un acuerdo que permita poner fin a la operación reglamento decretada por esa organización sindical. Sophie Plaza con los detalles. La operación reglamento iniciada esta semana podría agravarse. Así lo anunciaron los representantes de las asociaciones de pilotos de la aerolínea Avianca, quienes llegaron a la ciudad a exponer la gravedad del caso de no llegarse a un acuerdo. Tenemos entendido que al miércoles van a cancelar 160 vuelos aproximadamente. Eso demuestra el trabajo adicional que teníamos sobre nuestras espaldas. La sobrecarga de trabajo para los pilotos, la diferencia de salarios con pilotos de Latinoamérica y otras aerolíneas del país y la petición de ahorro de combustible fueron algunos de los puntos expuestos. Desde el punto de vista de combustible, nosotros no estamos dispuestos a aceptar esas metas porque no vamos a poner en duda la seguridad de los vuelos. Y la mayor productividad que ellos quieren es que volemos más horas de vuelo. Ante la gravedad de este anuncio, el vicepresidente Angelino Garzón se reunió con los directivos de las asociaciones en Cali. Enfatizado que ellos su aspiración en Avianca es tener un mejor salario. Este martes se reunirán nuevamente los directivos de las asociaciones de pilotos en Bogotá con el ministro de Trabajo para llegar a un acuerdo que permita normalizar la operación aérea de esta aerolínea en el país. Espaldarazo al proceso de paz que adelantan el gobierno y las FARC le dieron hoy en Cali varios de los líderes africanos que participan en la cumbre de mandatarios afrodescendientes. Piensan que una solución negociada al conflicto armado beneficiará a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Líderes africanos que conocen de los impactos de las guerras en ese continente expresaron su respaldo al proceso de paz que se adelanta en Colombia.
En África hay muchos problemas democráticos que igualmente pueden existir aquí en Colombia. Consideran que el conflicto armado es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. Creen, como lo expresó en su mensaje de paz el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que la paz en Colombia es posible. Una experiencia y un bagaje amplio en este tema a través de diferentes reuniones que realizan en el continente para que puedan ellos aportar esos sistemas de intercomunicación entre organizaciones africanas y de países para que se desarrollen aquí en los pueblos afrodescendientes de América. Para el respaldo les asisten razones históricas como los millares de muertos, desplazados y refugiados en países como Angola, que después de muchos años logró un acuerdo de paz en el 2002 con mediadores como la Iglesia Católica. El reconocido científico vallecaucano Raúl Cuero, quien asiste también a la Cumbre Afro, sostuvo hoy que la creatividad puede convertirse en el motor para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afrodescendientes. Gustavo Andrés González habló con él. Durante su visita a Cali para participar como expositor en la tercera cumbre de mandatarios afrodescendientes, el científico de la NASA Raúl Cuero contó cómo, a pesar de ser hijo de padres analfabetas, logró superar la pobreza y posicionarse como uno de los investigadores más reconocidos del mundo. Yo no me considero héroe, yo creo que el héroe fue mi mamá, que tuvo la paciencia de educar o de llevarme. El bonaverense, que hoy es un prestigioso docente en varias universidades de los Estados Unidos, resalta el valor que tiene el creer en sí mismo para poder superarse. Que nuestra sociedad, desafortunadamente lo digo así, es educada para servir. Y obviamente que uno siendo pobre y negro, educarse para crear, nadie lo puede creer a uno. Cuero, quien quiso contarle al mundo y en especial a los afrodescendientes su experiencia, considera que no es imposible salir del atraso social. Lo único en mi vida, nada más, que yo siempre quise fue hacer las cosas para ayudar al pueblo. Raúl Cuero es el fundador de los Parques Mundiales para la Creatividad, que son espacios en los que se estimula la inventiva de los jóvenes. Para él, el desarrollo social de los afrodescendientes se debe fundamentar en la creatividad, más que en la tecnología, contrario al modelo educativo colombiano. Varios de los invitados a esta cumbre reconocieron los avances logrados en Colombia para mejorar las condiciones de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, creen que hace falta más compromiso del Estado en muchas regiones. Le llegó el momento a las comunidades afro, es la coincidencia de autoridades mundiales que consideran que los avances son significativos para que estén en la toma de grandes decisiones. Nosotros necesitamos estar en la toma de decisiones donde se toman y no necesitamos que hablen por nosotras. Ya ha llegado el momento de que nosotras hablemos por nosotras porque estamos suficientemente preparadas. La antropóloga y líder norteamericana Sheila Walker considera que Colombia es una prueba de ello. Todo ha evoluido. Pero no he evolucionado solo, es que los afrodescendientes, los afrocolombianos se han organizado, ¿no? Y bueno, han conocido a gente de otros lugares, conocen los procesos organizativos de otros lugares. En este contexto, la gobernadora de San Andrés demanda de la comunidad internacional apoyo para el proceso afro-raizal. Establecer esas alianzas o esos enlaces que nos permitan llamémoslo así, de una manera adecuada, utilizar las experiencias significativas para construir y para poder seguir interviniendo en las políticas públicas. La creación del Fondo Nacional Afro es respaldado por las autoridades internacionales como un puntal importante para continuar con este empoderamiento de las comunidades afro. Justamente muchos de los alcaldes que asisten a esta cumbre tuvieron que hacer una larga travesía para llegar a Cali por el mal estado de las vías o la ubicación geográfica de los municipios que gobiernan. También hablamos con ellos. Desde los lugares más apartados del país llegaron cientos de mandatarios para participar en la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios afro, una oportunidad para dar a conocer municipios olvidados e incluso desconocidos de Colombia. Los viajes fueron costosas travesías en las que fueron necesarios todos los medios de transporte. Para llegar a Cali salimos de Mosquera 3 horas en lancha rápida con un costo de 60.000 pesos. Si es en transporte público, si es particular, se van 600.000 pesos en combustible. Luego salimos a 5 horas a Pasto y 7 horas aquí. Estamos hablando de 15 horas para llegar a la,
a la Sutana del Valle. Pese a esto, los mandatarios aseguran que tantas horas de viaje valieron la pena, pues sus comunidades fueron visibilizadas y la cumbre fue la oportunidad para que el gobierno nacional atendiera las necesidades que durante años los aquejan. Muchas dificultades, sobre todo porque hubo el momento de paro que también nos quitó oportunidades de poder nosotros llegar directamente. Lo hicimos por Tumaco, luego Tumaco-Pasto, Tumaco-Pasto, Cali. La verdad es que el solo trayecto entre ida y vuelta se nos van más de 2 millones y pico de pesos. Para nosotros de llegar acá fueron, ¿qué? 15 horas. Claro está que si tenemos aeropuerto, Charco, Cali directamente son 40 minutos. La ruta ahora será Cartagena, donde aseguran irán sin pensar en el regreso, pues sus maletas desde ya están llenas de buenas noticias y proyectos que traerán progreso para sus comunidades. Por su parte, el ministro de las TICs, Diego Molano, anunció una millonaria inversión para llevar internet a los municipios más apartados del Pacífico colombiano. Está masificando internet, estamos llegando, por ejemplo, con la fibra óptica a todos los municipios del Pacífico con internet de alta velocidad. No existe ningún país en la región con una red tan buena, llegando a todas partes. Estamos instalando centros rurales de internet en más de 5.300 sitios. Mire, por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos inaugurando un centro rural que se llama Los Kioscos Biodigital en el corregimiento de La Plata, en Buenaventura. Telepacífico se prenderá entre febrero y marzo del próximo año, o sea, en pocos meses. Que si quiere cambiar el televisor, que funcione con la televisión digital. Y la siguiente es una mención comercial. Conoce las nuevas velocidades de internet fijo Movistar en planes desde 39.900 pesos mensuales. Incluye servicio preferido fijo más móvil. Movistar compartida, la vida es más. Vamos a comerciales, pero antes un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, buenas noches. María Fernanda, hola, buenas noches, ¿qué tal? La noche está llena de estrellas y no han caído del cielo a la tierra. Lo que han caído son una lluvia de goles en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional, donde marcó Carmelo Valencia en China, Jackson Martínez en Portugal, Burbano en México. También hablaremos de el boxeo, porque hay promesas en el boxeo, del futsal y de una teta de Jumbo que se va para España. Eso será después de comerciales aquí en la sección de deportes, en el mejor noticiero del fin de semana, Más Pacífico. En prepago Tigo no duele usar internet, porque con internet total puedes navegar todo el día hasta 200 megas por 1.500 pesos. Suscríbete marcando gratis asterisco 111 numeral. Por eso en prepago Tigo, tu saldo sí que rinde. Sonríe, tienes Tigo. En Coordinadora me he dado cuenta que a las empresas las mueve su gente, que con su alegría, optimismo y empuje hace que todo salga adelante. En Coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. Cuando vayas por tu cuadra y tengas que enviar plata, solo piensa en Dimonex. Si te llega la factura, si te quedas sin minutos, haz el pago y la recarga. Sí, señor. En Dimonex. Hay Dimonex, Dimonex, Dimonex en la tienda y la droguería. Hay Dimonex. No sabemos si hay una prueba de que la buena fortuna se esconde detrás de una puerta. De lo que sí estamos seguros es que cuando crees, ocurren cosas grandiosas, porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. Bueno, lo de la linternita está bien, pero ¿no quisieras divertirte con más cosas? Cuando te pasas a un smartphone, puedes conectarte con tus amigos, subir y descargar todo lo que más te gusta. Cámbiate a un smartphone, porque vivir el mundo del internet nunca fue tan fácil. Y si tienes alguna duda, encuéntrame en los centros de experiencia o en las redes sociales de Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Aproveche el último papayazo. Gánese el 80% de intereses de mora y sanciones cancelando el total de su deuda de tributos municipales de las vigencias 2010 y anteriores. O gánese el 50% suscribiendo acuerdos de pago. Póngase al día con Cali, porque en Cali, hoy sí paga pagar.
gracias por seguir con nosotros. Un triple homicidio ocurrido en Santander de Quilichao. Esta y otras noticias en nuestro siguiente panorama regional. En Santander de Quilichao se produjo un triple crimen del que fueron víctimas José Enrique Mosquera, José Arley Paz y Brian Casanova. En el hecho que ocurrió al interior de un billar en el sector de Santa Inés, también resultó gravemente herido William Guillermo. Al parecer, los hechos ocurrieron cuando dos individuos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje se aproximaron al billar disparando indiscriminadamente al interior del lugar. Las autoridades anunciaron que iniciaron una exhaustiva investigación para dar con el paradero de los agresores, así como los móviles de esta masacre. En Cali, este hombre anunció al interior de un bus del sistema Mío que iba a realizar un atraco. Los pasajeros asustados llamaron a la policía y el hombre, al ver que la cosa se puso seria, dijo que se trataba de una broma. Pero ya era demasiado tarde. La policía lo detuvo y lo trasladó a una estación, donde tuvo que explicar por qué realizó esta pesada chanza, pasando de una broma a un carcelazo. En Palmira, 3.000 millones de pesos se invertirán en la instalación de 66 cámaras de seguridad, con la finalidad de ayudar a brindar mayor vigilancia en la Villa de Las Palmas. Simultáneamente, en el centro de la ciudad, se están reponiendo 30 cámaras que presentaban daños y fallas en el sistema. Se espera que la instalación total esté lista para inicios del próximo mes. Por ahora, se realiza la ubicación de postes estratégicos, cableado y la adaptación de la sala de control. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, fiestas y eventos especiales, presentamos la información deportiva. Ganó el Quindío, hace 11 meses no ganaba en Armenia, ¿eh? Empató el Junior con Cúcuta, ganó Nacional, no frena a nadie Nacional y la Equidad goleó. Vamos con la jornada 9 del fútbol colombiano aquí en Más Pacífico. Acción. Señores, arrancamos con la Equidad 4, Alianza Petrolera 0. El primer gol es de Wilson Morelo, 12 del primer tiempo, mírenlo, nadie lo detuvo. ¿Y los de amarillo? Nada hicieron. El 2-0, es autogolazo, obsérvenlo, es de Andrés Álvarez, 37 del primer tiempo. Y aquí está, de nuevo, ¿quién? Wilson Morelo, la está metiendo, el 7 en el dorso, obsérvenlo. Potente, al medio, 16 del segundo tiempo, y el 4-0... Uno que jugó en América, ¿lo recuerdan? José Moreno, el Pepe Moreno, 4-0, la Equidad sobre Alianza Petrolera. Cambiemos de escenario, este es el Quindío, no es un cuento, no es chanza, no es un chiste, ganó el Quindío. Jainer Barreiro, 5 del segundo tiempo, están bailando, gozando, claro, hace 11 meses no ganaban allá. Empató Rodas, 8 del segundo tiempo, pero a los 60 segundos, al minuto, miren, tiro de esquina. Observen, Jairo Roy Castillo, 9 del segundo tiempo y métanla. Hace 11 meses no ganaban, ¿eh? Vamos a el Metropolitano, la Casa de Colombia. Junior 1, Cúcuta 1, Luis Carlos Ruiz, 10 del primer tiempo. Ahí está, casi que lo fusiló, ¿no? Y después, ¿quién empata? Luis Miguel Payares, es Deportivo Cali. Está en el Cúcuta, 37 del primer tiempo. Miren, potente gol, va a ser de los mejores. Y cerremos esta ronda, aquí está la repetición, miren. ¿Alcanza a rozar? No, no rozó. Lo que pasa es que el arquero no pudo ver. Payares, golazo, el 1-1 en Barranquilla. Y este es Nacional 2, Medellín 0. Nadie frena al verde, ¿eh? Nada que se destiñe el equipo de Osorio. Ese gol es de Álvaro Francisco Nájera, 11 del primer tiempo. Y después Jefferson Duque, 39 del primer tiempo. Ahí está Duque, la metió al fondo. Eran los goles a nivel nacional, porque a nivel internacional de Leitesen, tres jugadores, Jackson La Pantera en Portugal, Carmelo Valencia, hace rato no marcaba Carmelo, está en China, y lo recuerdan, el del Deportivo Cali, Urbano en México. Vamos a los goles internacionales. El primero es el partido Porto 2, Gil Vicente 0. El segundo lo marcó cha-cha-cha, Jackson Martínez, La Pantera, al fondo. Mírenlo. Con Selección Colombia no la ha podido meter. Es que no es titular en Selección Colombia. Pekerman no lo coloca, pero aquí sí. Lo colocan y la mete al fondo de la red. Cambiemos de partido y de continente. Esto es en Asia. China. Jiangsu Zhangti, 2. Tianjin te da 3. ¿Y quién marcó la tripleta? Este. Este es Carmelo Valencia. El afrodescendiente. A propósito de la cumbre de mandatarios afrodescendientes, este no es mandatario, pero este sí mandó a frenar a Jiangsu, marcó la tripleta, ganaron. 2-3, eran visitantes y aquí está el tercero. Elude al arquero y al fondo de la red. Y mire cómo lo festeja el afro. Muy bien, por nuestro jugador del fútbol internacional, Carmelo Valencia. Y cerramos con Hernán Darío. Hernán Darío Burbano es Deportivo Cali, ¿lo tiene muy presente? Pues aquí está, marcó
golazo en el partido donde Veracruz perdió con León 0-1. León era visitante. Dejemos este deporte, el del fútbol, y vamos al de las narices chatas, porque en Cali hay una extraordinaria labor que se viene cumpliendo con box de oro, box de guantes de oro, ¿para buscar qué? Los del futuro. Vamos a la nota. Luego de una hora de pedalazos desde Villa del Lago, José Enrique Largo llega al Coliseo El Pueblo. Las vendas en sus manos y los guantes esperan por él para ser fuertemente golpeados. Sus puños han sido su mejor arma para vencer la violencia. Yo andaba en mal paso también, pero yo gracias a Dios en mi deporte ya lo dejé en mal paso. Cada golpe lleva impregnado el sueño de noquear a su pasado. Si usted quiere salir adelante, entrenar duro para que sea campeón mundial. ¿Seguirle los pasos al Momo? Al Momo Romero, claro. Y para ser más bueno que él. José Enrique, junto a más de 100 jóvenes promesas del boxeo de Cali, se darán cita en el torneo Guantes de Oro, competencia que sirve para seleccionar las nuevas figuras con puños de oro. Vienen jóvenes del barrio El Retiro, y acá arriba de Siloé, vienen también jóvenes del Vallado, Comuna 20, Comuna 21. Incluso las mujeres estarán en acción. Demostrar que como mujer tengo las mismas capacidades que un hombre. Los mejores guantes de oro se darán cita en el Coliseo del Pueblo a finales del mes de septiembre. Muy bien por José, este chico que quiere colocarse un guante de oro y ser representante de Colombia en el futuro. Cerramos con nuestro panorama deportivo, que incluye fútbol de salón, un yumbeño, un atleta que se va para territorio español y mucho más aquí en Más Pacífico. El Club Deportivo León goleó 8-3 a Lanús Colombia en el fútbol sala profesional. Los Leones, que regresaron al Coliseo El Pueblo, ganaron con contundencia ante el Quinteto Capitalino. Y el próximo miércoles a las 3 de la tarde, León enfrentará a San Paz en el partido aplazado de la Liga Argo Futsal. Luego de 12 años de triunfos en el atletismo, el duatlón y el triatlón, el deportista vallecaucano Óscar López partirá hacia territorio español luego de una invitación de un club de ese país para vestir sus colores en Europa. Óscar iniciará su calendario el 29 de septiembre en la Maratón de San Sebastián. Más de 100 niños y jóvenes se dieron cita en la ciclovida de la Comuna 2 para apreciar una exhibición de esgrima realizada por los deportistas de la Selección Valle y el club Les Crains de este deporte. Y con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y eventos especiales, hemos hecho la información deportiva. No sin antes decirles que mañana América está en Bogotá en el estadio de techo ante Fortaleza por la B, y el Cali en su estadio, en el estadio de Palma Seca, a las 7:45 en el clásico del suroccidente colombiano ante Pasto. Continuamos en el mejor noticiero del fin de semana, Más Pacífico, después de comerciales. En Cali se premia el pago oportuno. Gánese el 2% de su impuesto predial por pago oportuno del tercer trimestre de 2013. Para gozar del descuento debe estar a paz y salvo. Fecha límite de pago, septiembre 27. Mayor información, Alcaldía de Santiago de Cali. Porque en Cali, hoy sí paga pagar. No sabemos si hay una prueba de que la buena fortuna se esconde detrás de una puerta. Que sí estamos seguros es que cuando crees ocurren cosas grandiosas, porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. Primero, decían que con su trabajo no iba a llegar muy lejos y hoy tiene el mejor negocio del barrio. Luego, que no iba a cumplir el sueño de traer a la familia y ya les tiene cuarto a todos. Es que si uno se fija en las apariencias puede equivocarse. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa, exige siempre Argos. Luz verde. Estamos en Cali, la Sultana del Valle, ¿ve? Buscando usuarios prepago que ahorran minutos, porque yo si no me ahorro un solo chiste. Imagínate que apareció un celular con muletas y el otro celular dijo, oye, ¿tú con muletas? Digo, sí, fue que me dejaron caer. Para todos, Movistar presenta. Los nuevos paquetes de minutos Movistar, para que hables por tan solo 127 pesos el minuto a cualquier operador, celular o fijo en Colombia. Bueno, caleños, ve, mira. Prueben y comprueben que con prepago Movistar tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida la vida es más. Tita, educación digital para todos. 2050 aulas digitales, 6.700 docentes capacitados,
150.000 estudiantes beneficiados. Más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. El siguiente es un servicio social. El joven Rafael Giraldo Palomares, de 27 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 24 de agosto. Viste jean azul, camiseta polo azul turquí y tenis azules. Tiene tatuajes en su brazo derecho. Cualquier información, favor comunicarse a los teléfonos 317-435-2037 o 432-6203. Gracias por seguir con nosotros. La policía lidera en Popayán una campaña que permitirá restaurar las paredes del centro histórico que resultaron afectadas durante las recientes protestas que se cumplieron en esa ciudad. Sorprendidos quedaron habitantes y transeúntes del sector histórico de Popayán al encontrarse con las cuadrillas de policías que con brochas y rodillos en mano estaban retocando las paredes del centro histórico que fueron pintadas con grafiti durante el pasado paro agrario. Agradecemos mucho, pues es una buena obra que están haciendo con toda la, con todos los negocios, ya que fuimos los más afectados. La Policía Metropolitana adoptó esta estrategia para evitar entrar en confrontación con los manifestantes. No atacar a un muchacho que está expresando un sentimiento con un graffiti de oposición al gobierno, sino que esperar que pasen todos estos momentos, porque en ese momento se pueden estallar iras e inconvenientes que no van ni contra la institución ni contra el estudiante, sino es por el calor que se está viviendo en ese momento. Las dos cuadrillas de policías, pintores, retocaron las paredes de 9 manzanas del centro histórico y dejaron a la capital caucana lista para recibir a los turistas cuya visita está prevista para la temporada de fin de año. La siguiente es una mención comercial. Visita nuestros puntos de venta de Americana de colchones y stands en la Feria del Hogar. Aprovecha todas las ofertas en nuestra temporada de feria del 1 al 30 de septiembre. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas noches. Hola María del Pilar y muy buenas noches para todos, es un placer estar de nuevo con ustedes aquí en las notas del entretenimiento. Les cuento que se realizó en Cali un showroom que permitió conocer las últimas tendencias en moda casual y trajes de baño. En esta temporada, las marcas invitadas al showroom mostraron como tendencia para mujeres los pantalones estampados con flores y la ropa casual, pero que sirve para diferentes ocasiones. Pantalón ancho, abajo, para jeans y para pantalones. También tenemos pantalones estampados de flores, blusas anchas arriba de seda y collares bien grandes. En moda para hombres se imponen los colores y pantalones de bota recta. Es un hombre fresco, casual, sobre todo cómoda para vestirse y la moda es muy slim, muy pegada al cuerpo. Los trajes de baño hoy en día no solo son una prenda para ingresar a la piscina o a la playa. Estas piezas acompañadas de pareos y otros accesorios pueden convertirse en multiusos. Para caminar, para ir de shopping, para todo, es con todo su ajuar, con sus sandalias, con su pareo, con su pava. Las prendas casuales femeninas pueden utilizarse con accesorios y sirven para diferentes ocasiones. Ya está en Cali la agrupación San Luis, quienes llegaron con lo mejor de su repertorio para deleitar al público. No soy galán como Brad Pitt, tampoco un genio, pero en fin. Cali es una de las ciudades importantes para estos artistas, pues ha convertido sus trabajos discográficos en éxito. Canciones como ¿Dónde andabas tú? Y Mi corazón están en la lista de primeros lugares. Nos emociona muchísimo porque, bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de compartir nuestra música con el público a través de la radio, nuestro disco, en fin, a la venta, todo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de enfrentarnos a este público que sabemos que está en Cali. La agrupación San Luis se encuentra promocionando el sencillo No soy, una balada llena de sentimientos. De vez en cuando soy un niño. Es un tema que retrata las necesidades de los hombres cuando nos va tan mal y al final con mala fachada y con poquitos argumentos logramos cosas. Los ex integrantes de Voz Base han posicionado sus canciones y esperan seguir contando con el apoyo de los caleños. Juro hacerte Así llegamos al final de las notas del entretenimiento. Nosotros tenemos una cita de nuevo mañana con más información. Que tengan todos una feliz noche. Lorena, gracias. Y hasta aquí las noticias. La cita es mañana a la 1 de la tarde con toda la información del occidente colombiano aquí en su noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Quédense con la mejor programación del canal regional Telepacífico. Feliz noche.